Bueno, ¿qué pasa, chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Como veis, repetimos zona hoy como en el último vídeo. Y nada, veis las condiciones del agua hoy. Estaba un poquillo movida, pero se puede pescar. La verdad que el agua está hoy lo suyo para buscar robalo o lubina. Ahí hemos venido con un compañero nuevo. Y nada, vamos a montar y vamos a... Ahora enseñaremos el cebo y los montajes que llevamos y a ver si podemos dar con un buen pescado de un gran porte hoy. Bueno, gente, el cebo que traemos hoy, pata de pulpo. Ya veis el color que tiene, como esto es calidad. Navaja o muerco, como lo ya veis, en diferentes zonas. También tenemos choco, que nos sobró del último día. Choco también está fresco. Y el cebo especial. Esto es lo que vamos a pescar hoy. Ahora enseñaremos el material, los montajes. Y nada, vamos a lanzar y esperemos poder grabar una buena pieza hoy. Bueno, chavales, desde aquí quiero mandar un saludito a la gente que comentaron en el último vídeo. Y la verdad que muchas gracias a todos por apoyar el canal. Y desde aquí quería mandar un saludito a Juan José Rovira, a Wild, a Slow Jigging Galicia, a Christopher Lee y a Hugo Segovia. Muchas gracias a todos por los comentarios y por el apoyo a los vídeos y nada, esperemos sacar una pieza y volver a dedicarla hoy. Bueno, primera caña que llevamos. La bobina, el 0.37. El cebo que le hemos puesto, una tirita de cebo especial. Montaje. Los montajes que llevamos, los siguientes: tope de silicona, ahí lo podéis ver, los topecitos de silicona, y el plomo de 120 con una gameta del 0.30. Ahí está. Esta es la primera caña que llevamos. Vamos a lanzar y pasamos con la siguiente caña. Y la segunda caña que llevamos, lo mismo, 0.37 en la bobina. Esta vez hemos estado por poner choco fresco de cebo en esta caña. El montaje que llevamos es plomo corrido con una gameta del 0.40 y con el choco. El choco con su flequito. Y nada, voy a lanzar y ya veis, aquí estamos con la marea ahora mismo vacía. Como veis, se ven todas las piedras de aquí de la escollera. Y nada, tenemos la marea creciente hasta las 4 más o menos, 4 o 5 de la madrugada. Y aquí vamos a estar. El compañero está montando ahí en la orilla. Y ahora iremos a preguntarle a ver qué es lo que ha montado en su caña. Bueno, el compañero va a decirnos qué montaje tiene en su caña. Mira, la bobina que llevo es la del 0.35. ¿Sí? El montaje es un plomo corredizo y en la gameta tengo un 0.35 también. ¡Qué puta madre! De carnal tengo choco, sepia. Y ahí la tiene montada. Él ha montado en la orilla de la playa. Le resulta más cómodo y yo he montado aquí en las piedras. Y nada, si sale alguna captura o se quiere dar alguna pica, pues lo enseñaremos. Bueno, el material que estamos pescando hoy, de anzuelo, los Akami Chinu del 7. Ahí los tenéis. Y los Asari del 2/0. Luego, la tira de choco que hemos metido, como veis ahí, con el 0.40 de Aguachima. De gameta, el 0.30, estamos pescando en el 0.40, el 0.30, el 0.35 y el compañero tiene el 0.35 también. Este, aunque sea de Carpeland, el de Carlón, pero está bastante bien, es bastante recomendado. El hilo, la verdad, que aguanta y no es un mal hilo para pescar así en zona de arena y tal, está bastante bien. Y bueno, este es el material que traemos hoy y con el que estamos pescando. Bueno, gente, hemos revisado una de las cañas. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a grabarlo y hemos sacado
un pequeño rascacio. Y nada, vamos a hacerle captura y suelta, vamos a devolverlo y va de vuelta al agua. Bueno, chavales, seguimos. Estaba jugando, llevaba un rato jugando con la caja. Bájate, ¿puedes bajarte ahí? Que aquí no vas a poner la cama. Tómate una caña, yo le meto el tiro al agua con ella, ¿eh? Lo siguió por ahí, por la marea, y la levantas encima de la piedra. Porque aquí, hace que levantar la piedra. Graba, yo se graba. Mira, por ahí está la pongo, ¿eh? La vas a poder levantar. Qué bonito, aquí. Venga, venga, mira. Sí, venga, mira, va. No la levanta plomo, ¿eh? ¿Dónde está? Yo la voy a perder, mira. Aquí yo coge la caja de caña. Dale, yo la meto en el agua, ¿eh? Vamos. Madre mía. Hola, cuidado. No. Bueno, gente, pues después de la picada que habéis visto, he tenido que ir a la casa un segundo. Como veis, cambiarme entero de ropa. Porque me ha cogido la ola y me ha puesto de agua hasta arriba. Hemos perdido el pescado por el problema de no tener salada. Salabá me lo deja en la casa y por no tener salabá hemos perdido una dorada. Yo creo que los 2 kilos y pico los tendría seguro. Era enorme, tío, y tiraba que no ve. Y nada, aquí estamos volviendo otra vez. Hemos dejado los compañeros ahí en las piedras pescando. Yo me intento meter para poder salvarla, para ver si con la ola me la subía y cogiéndola podía sacarla. Pero como habéis visto, pues al subir la ola, la tenía ya tocándola. Ya tenía la mano casi metida en la galla, me ha venido la ola, me empuja por detrás. Y la tensión del hilo y todo, ya se ha desempescado. No me ha partido ni el 0.30 que tenía puesto. Directamente se ha desempescado. No he podido grabar la picada porque ha sido muy, muy rápida. Pero aquí tenéis un salguito de buen porte, la verdad. Grábalo. También al cebo especial, mismo que la picada dorada. Y nada, este sí no lo vamos a llevar a la casa. Y nada, vamos a seguir con la jornada de hoy, a ver si se quiere dar alguna capturilla más. ¡Yo, qué pescado, señores! No, yo estoy buscando piedra más. ¡Yo, qué pescado! ¿Qué es esto que es? ¡Qué pescado! Está buscando piedra aquí. A ver si la puedo sacar de las piedras. ¡Yo hacía la de bobina, hermano! ¡Dios, está vaciando! Espera, espera. Intento sacarla de las piedras, a ver si me sale, me corre para el otro lado. Que pescado, dice, hermano. Chivo, que pescado, hermanito. Va, chavales. Ahora lo vamos a enseñar bien.
esta no me iba a partir, señores. Esta viga no me iba a partir. Este tarugo no me iba a partir. Esta no me iba a partir, señores. Esto se lo dedico a toda la gente del canal y en especial a mi amigo Yuse, que ha sido el que ha estado toda la noche conmigo con las capturas que se nos han escapado y con, con esta que hemos cogido. Un máquina. Este robalo se lo dedico a mi amigo Yuse. Ahí está. Ahí lo tenéis, señores. Aquí lo tenéis. Si llegamos a la dorada que habéis visto y un robalo que nos ha partido aquí, pero que ese no hemos podido grabarlo, pero bueno, ya está, ese no, no pasa nada. Pero si podíamos sacar la dorada que hemos visto y este, hubiéramos hecho un pedazo de jornadón flipante. Ahí lo tenéis, señores. Bueno, gente, otra capturita que se ha dado ahora mismo, acabamos de sacar. Ahí está, un sarguito bastante bueno, la verdad. No lo he podido grabar porque el compañero se ha ido un momento y no tenía la cámara a mano. Y nada, lo enseño ahora. Como veis, está vivo, lo acabo de sacar. Lo acabamos de sacar. Y nada. Vamos a seguir a ver si se dan algunos más. Bueno, señores, si con el robalo no era suficiente, otra doradita, chavales, otra dorada más y bigón del 4. ¡Yo qué pesquero! Espérate, sigue. Espérate que tengo más. Ven, que hoy es el día de los Reyes Magos, Guillo. ¡Chau, qué guay! Un dinosaurio por aquí. Una dinosauria por allá. Un Australopithecus por aquí. Tío, qué guay. Y otro salgo más por aquí. Ay, chavales, ahí tenéis. Surcasting Ceuta. Bueno, gente, después de una noche de euforia, de estar toda la noche pescando aquí, desde la, más o menos sobre las 10 de la noche, son las 4 y media de la mañana, una cosa así. Y después de tener varias picadas, una dora grande que se nos ha escapado, una picada de un robalo que no clavó, otro robalo grande que se nos fue aquí en las piedras porque me picó en la caña que tenía el 30. Después de todo eso, quien la sigue la consigue, nunca mejor dicho. Y bueno, aquí tenéis la pesca que hemos hecho, señores. Un pedazo de robalo enorme, esta doradita que acaba de salir, la última. Un sargo también de muy buen porte y otro sargo que venía tragado más chiquitillo. Y aquí tenemos la pesca de hoy. Yuse, hermano, ¿qué me puedes decir de la pesca? Aquí. Que te ha llegado el agua hasta el cuello, ¿no? ¡Qué grande, mi colega! Escúchame, ¿cómo ha sido el robalo ese que no ha partido? ¿Eh? Eso era un monstruo. Eso era un monstruo. ¿Qué me has dicho antes? ¿Que no has visto qué? ¿No has visto un pescado qué? Yo no he visto un pescado así en mi vida. Que yo, eres un máquina, hermano, dame la mano. Estamos hechos unos máquinas, señores. Pues nada, vamos a dejar el vídeo por aquí. Muchas gracias a todos los del canal. Y la verdad que para mí, la jornada de hoy ha sido flipante, macho. Bueno, gente, quería pedir disculpas a todos por las capturas, que aunque no hayan sido grabadas, porque como somos dos pescando, él tenía que coger el salabre o el salabá, como lo digáis en cada sitio, y yo he estado con la caña, él con el salabá, y entonces no hemos podido grabar lo que es las capturas. Pero bueno, luego hemos grabado las capturas ya una vez sacadas del agua. Y nada, espero que hayáis disfrutado mucho el vídeo y un saludito a todos.